Hola chicas, buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a Susurro del Papel. Hola chicas, iba camino de Puerto Real y he visto, mirad qué bonita, esta luna. Digo, para, que le voy a enseñar esta luna tan bonita a mi suscriptora. Y aquí estoy, mirad qué bonita, ¿eh? No diréis que no está chula, ¿eh? Es súper chula. Pues nada, ya me voy, que si no me van a echar de menos. Mira, hoy voy a hacer la tercera colaboración con la tienda Creative Pad Store. Aquí lo tenemos, con estos papeles que ya usé uno para hacer en Halloween el vasito de veneno. Pues hoy vamos a hacer un sobre decorado, temática Navidad. Aunque haya pasado, yo aún estoy en Navidad. Entonces, de todos estos papeles he elegido este que veis, que tiene escritura, ¿vale? Y tiene doradito. Entonces, voy a hacer un sobre. Para eso, voy a coger de plantilla otro sobre que ya he hecho yo. ¿Veis? Así. Voy a coger esta plantilla y la pongo aquí encima, mirando la direccionalidad del papel para que las letras estén para abajo. Aunque bueno, habrá partes del sobre que por supuesto al doblarlo pues queden las letras para arriba. Pero bueno, entonces lo contoneo, paso todo el contorno. Es que este tipo de sobre me parece súper cookie. Y con uno pues que yo tenía, saqué la plantilla y ya pues... ¿Veis? Pues saco todo lo demás. Ahora lo pasamos directamente y lo recortamos. Este que... Pues ya tenemos el sobre. Ahora le hacemos las dobleces. Sabemos que esta pestaña va para acá, que esta va para acá, esta doblaría hacia arriba, ¿ves? Y esta pues o bien se queda abierto o bien quedaría así, ¿vale? Sobre el papel, así. Y este sería el sobrecito. Yo quiero dejar el sobre abierto, así que debo de hacerle pues otro y pegar uno con otro para que se vea por las dos partes iguales, porque este por detrás, este sí, porque veis que es a doble cara. He hecho otro, mira, que también es a doble cara, pero claro, no todos los papeles son a doble cara. Entonces, tan sencillo como volverlo a poner aquí así y volver a hacerle, a dibujarle el contorno. Esto voy a hacerlo con temática Navidad, pero se puede hacer con temática San Valentín, con temática Halloween, con la temática que queráis, dependiendo del papel que uséis y los adornos que queráis ponerle, ¿vale? Bueno, pues así, y volvemos a recortar. Para entregar un regalito en una boda, para lo que queráis. Hacemos coincidir este con este, todo lo que podamos. Lo que nos sobre, si es que nos sobra algo, porque lo hemos hecho a mano alzada,
pues se recorta para que no se vea blanco y ya está. Entonces, lo que voy a hacer es pegarle por aquí, sobre todo por el filito. Vale, le pego dicho pegamento. Dejamos que se seque. Ya esto pues estará madurito que con un solo papel. Dejamos que se seque y contorneamos bien, ¿vale? Para que quede que coincidan el papel de arriba y el papel de abajo. Aunque bueno, lo que hay que cortar, mira, no es nada, un pelín. Por este lado nada y por este lado un pelín. Bueno, pues ya tenemos esto pegado, ya lo hemos recortado y ahora vamos a hacer las dobleces. La verdad es que no he esperado mucho tiempo, ¿eh? Tenía que a lo mejor que haber esperado un poquito más. Pero bueno, vamos a doblarlo. Por aquí. Ah, por aquí. Esto sería para arriba. Así. Y veis que ya queda tanto por aquí como por aquí. Ya queda bonito a la vista. Ahora nada, pegamos este con este y dejamos que seque. Entonces le echo un poquito de pegamento. Si quieres ahí. Quitamos el exceso de pegamento y le ponemos dos pincitas, ¿vale? Para que pegue bien, para que se sujete. Aquí. Para que se quede bien pegado. Y mientras se seca, he cogido otros dos papeles de la colección, de esta colección de Creative Pub Store. Y mira, ¿veis? Y entonces he cortado aquí un papelito que mide 4x5. Y tengo aquí un papel velum que lo voy a pegar aquí encima. Bueno, al revés me las calcé. A ver, es que no veo ni torta. Ahí, ¿vale? Entonces lo voy a coger ahí. Y lo voy a coger con un alfilerillo. Lo voy a pegar. O sea, lo voy a poner uno encima de otro y lo cojo ahí, con un alfilerito, que no pasa nada. Ahí está, ¿veis? Y ahora de este otro papel voy a cortar la misma medida, 4x5, vale, lo vamos a cortar 4 y aquí a 5. Venimos para acá. La tienda es Creative Pub Official Store. Store es tienda, tienda oficial, Creative Pub. Ya está, ¿veis? Y exactamente igual que antes. Tengo aquí otro trocito de velum puesto. Lo ponemos encima, lo hacemos cuadrar y lo cogemos con un... Yo lo cojo con un... Una cosa esta, con un... Así, ¿veis? Con un alfiler, ¿vale? Y ahora, la maquinita de coser. Y voy a coser todo el contorno. Ya os digo que esto se puede hacer tanto para San Valentín, como para Halloween, como para lo que queráis. Lo pongo así. Voy a coser por el contorno. Bueno, no lo, a lo mejor no lo veis. Porque claro, no puedo poner la máquina para que... Bueno, para escuchar ahí el ruido. Ahí. Lo malo de esta máquina es que la primera puntada de la canilla se lleva un montón de hielo. Vamos a ver. Aquí. Vamos a empezar. Ahí. Thank you.
quito los dos imperdibles que ya no me hacen falta. Y ya tenemos cosido esto, el reborde. Entonces, ahora voy a meter un renito. ¿Veis? Y aquí meto un renito porque me gusta que se vea. Y si meto mucho, no se ven. A ver, aquí me meto otro. Así. ¿Vale? ¿Veis? Que así sí que se ven. Y ahora voy a atarle los nudos a esto. Voy a echarle los nuditos. Y voy a hacer aquí una mezclilla. Una mezclilla y lo vamos a llenar. Uy, y lo vamos a llenar con la mezclilla. Bueno, pues ya tengo hecha la mezclilla. Le he echado también un par de cristales de nieve de estos de colores. Pero yo he buscado un par de ellos porque tampoco me gusta que lleven mucho, porque si no después no se ven. Y ahora pues lo he hecho ahí con la cucharita. ¿Ves? Ahora, pues ya tenemos este. Y ahora este igual. Lo meto ahí. Ala, ahí ya está. Un poquito solo. Sí. Ahí. Y ahora vuelvo a coger la maquinita. Ya ha quedado cosido, le voy a echar los nudos a esto y seguimos. No sé por qué. Ahora, y ya tendríamos las dos cartitas shaker, ¿vale? Entonces, esto cogemos nuestro sobre que está aquí, que ya se habrá pegado, ¿veis? Y esto iría, pues, a ver, uno así y el otro así. Y este así, ¿vale? Y ahora vamos a decorar nuestro sobre. ¿Y cómo lo vamos a decorar? Pues lo vamos a decorar con la... ¿Os acordáis que os dije que no tirarais la parte de atrás de los daikas? Porque después para cositas chicas valían. Pues con eso lo vamos a decorar. Mirad. Y estos son de Creative Pat Store. Pues todos los daikas, ¿veis? Que... yo recorté que son de la parte de atrás del cartoncillo donde están los daikas de verdad. Es que se utiliza todo. La frase, todo, todo. ¿Ve? Me entretuve y lo recorté todo. Mira. ¿Ve? Y entonces, pues también podemos decorarle, podemos ponerle aquí... si queréis también cualquier detallito, una florecita o yo que sé, o este que por ejemplo que pone sorpresa, ¿veis? Y aquí hay otra que pone sorpresa, pues se lo podéis, sorpresa, sorpresa, ¿veis? Se lo podéis poner aquí, o bien se lo podéis coser, o bien se lo podéis poner con pegamento. Nada más se lo vamos a poner con pegamento, ¿vale? Se lo vamos a poner ahí. Vamos a coger este, el transparentillo, y se lo vamos a poner. Pues es que estoy viendo para dónde van las notas. No, está bien, aquí. Pues por ejemplo, mira, como aquí me he torcido, no sé si se va a ver, mira, a ver. Como aquí me he torcido un poquillo la costura, pues ala, se lo pego ahí. Y así lo disimulo. Es que son cosas muy chiquititas, entonces le cojo una pincita ahí, para que se pegue bien. Y este que pone también sorpresa, pues al otro lado. A ver, esto va para abajo. Ay, pues se lo voy a pegar ahí, por ejemplo, o aquí también se lo puedo pegar. Entonces le voy a echar un poquito de pegamento. Y este se lo voy a pegar, por ejemplo, aquí, en un ladito. Y le vuelvo a poner una pincita para que se quede
bien pegadito. Ahí. Para que no se me mueva. Ahí. Y a este, pues no sé, con cositas así chiquititas, porque el sobre ya ve que no le pagan más porque es chiquitito. Pues le puedo poner, por ejemplo, a ver, este que dice sensación greeting. Se lo puedo poner. Es con letra dorada. Y le ponemos, por ejemplo, para que quede entre C, pues le voy a poner una almohadita de estas. Vale, eso lo pongo aquí. Por ejemplo, se lo puedo poner aquí en un ladito. ¿Ve? Así. Es para tirarlo. Y no sé, a ver qué más. Le puedo poner una casita aquí. O aquí. Aquí encima. Una casita así. O aquí, en un finito. Ahí. Sí, ahí. Me gusta. Doblada, como aquí. ¿Vale? A ver. Aquí hay muchas cositas. Por ejemplo, también está este oso, que es muy bonito. Un oso polar. También me gusta. Así. A ver, ahí. También queda chulo. Vamos a pegarle. Eso es lo que me han sobrado. Ahora. Vamos a pegarle, por ejemplo, el oso. Aquí. Así. Y la casa, por ejemplo. Pues creo que me ha cortado el compañero. Ahora, se cayó la cizalla. Eso no pasa. A ver. Y por aquí, vamos a cortar un poquito. Se pueden tintar los filos, ¿eh? Y los filos incluso del. Del chimenea este. Venga, y ahora vamos a la casita. Ahí. A ver, creo que así quedaría mejor. No es tanto. Ahí está aquí. Se me ha metido debajo de la silla. Oye, a vosotros no pasa que se os caen las cosas debajo, por ejemplo, de la mesa. Y como empecé a buscarlo, no la encontráis. Y es mejor dejarlo, porque es que me parece que se los traga. Debajo de la mesa tiene algún pufo. Parece que es que se traga. Y de buena primera un día, aparecen solas. ¿Veis? Esto voy a poner aquí. No sé si primero poner el osillo. Y aquí, la casa. Voy a poner el oso. Que lo voy a despegar. Parece que se lo traga debajo de la mesa. Hay algo que se lo traga. Ahí, el osito. Y ahora voy a pegar la casilla. A ver, levanta. Ahí. Y aquí. Así, por ejemplo. ¿Veis? Quedaría muy mono. Bueno, a mí me gusta. Espero que a la que llegue también le guste. Me encanta. Y ya digo que esto está hecho, pues eso. Y ahora, por ejemplo, pues no lo sé, en la parte de aquí, como esto en realidad iría así, doblado, lo que pasa que es que yo no lo voy a doblar, pues voy a pegarle. A ver, yo tenía 10 palitos. No, tenía una flor. Aquí, se lo puedo pegar aquí. O había una más chiquitita, creo. O era una cornamenta o qué era. A ver. Si es que ya dije que me entretenía. Como no podía hacer otra cosa, pues digo, bueno. Por la noche, cuando me sentaba a ver la tele, pues me he dedicado a recortar todo recortable. Chico, grande, pequeño, mediano. Ay. Y ahora, pues nada, pues te lo voy a recortar. A ver, o también puedo poner esta flor, que no me dice mucho. Me gusta este. Me voy a meter en este. Pues le voy a pegar este aquí. Sí, me gusta. Incluso. A ver. Me gusta ahí. Vale, pues entonces lo que voy a hacer es ponerle aquí un trocito de goma. No muy grande. Aquí. Para que quede un poquito levantado. A ver, ¿se ve el piquito? No, ¿verdad? Pues ya está. Entonces lo despego. Y lo pego. Aquí. Va a sobresalir un poquito por los lados, pero. Así. ¿Veis? Mirad qué mono. No me digáis. Yo. Estas son las de Creative Pad Store de Navidad. Pero. He hecho más. Esto. Lo que pasa que. Con Creative Pad. No tenía papeles de Navidad. Entonces lo que yo he utilizado. Pues. Para Halloween, para esto he utilizado los papeles, pero que también van con la temática que queramos. Entonces lo que quiero hacer es, pues a ver, aquí por ejemplo, a lo verdecito, pues le voy a dar de lo que me regaló Carmen para que tengan un poquito la hojita de brillo. Esto me lo regaló Carmen de Cádiz, de Alcaja, de Ajaca, manualidades. ¿Ve? Y le echo por aquí para que brille un poquito. La hoja, cuando se seque, trataremos la rosa, ¿vale? Pero hay que dejar que se seque. Y ahora, por ejemplo, en esta parte de aquí, mira, la rosa lo voy a tratar con esto, que queda muy chulo. ¿Veis? Esto, ay, la rosa le voy a dar brillo con esto. ¿Veis? Que rosita también. Y ahora no se ve, pero después cuando le dé la luz. La luz, de verdad, no la bombilla. Se verá más bonito. Y voy a hacer es ponerle
nieve, de pasta de nieve por aquí. ¿Ve? Y así quedaría sobre lo que es que me lleva ya. Me he llevado yo. Te he metido el dedo. Aquí, cuando le he echado la nieve, y he quitado el brillo. Ahora, ahí está otra vez brillante. Entonces ahora ya lo voy a dejar secar. Esto ya está. Mirad, también se le puede pegar un guasi por detrás. A ver, por detrás ha quedado así porque el papel es de una sola cara. Pero si queréis, con cortar otro trozo igual que este y pegárselo aquí detrás, tenéis bastante. Y si no, pues nada, pues lo dejáis así. ¿Veis? Y así ha quedado. Mirad qué bonito. Cuando se seque, si queréis hacerle más cosas, porque en realidad esto va metido, este va metido aquí y este que va metido allá, así, ¿veis? Y se vería así. Entonces aquí, si queréis ponerle algo más, se lo podéis poner, pero claro, ahora mismo de momento no se puede trabajar hasta que no se seque todo el potinguerío que le hemos echado, que me parece súper bonito, ¿veis? Y quedan muy muy bonito. Lo único eso, que hay que esperar a que se seque, y si queréis adornamos la parte de adelante. Os voy a enseñar otros tantos que he hecho que también se están secando. Ya aquí tengo otro, veis, igual. Ay, que le quiero dar la vuelta. Están secándose, por eso las partes de atrás no están. Mira, es que al revés, he decorado la parte esta, aquí le he puesto un lacito y estoy esperando a que seque para poder meterle mano a la parte de adelante. ¿Veis? Pues quedan súper monos. Después, bueno, pues la persona que lo reciba lo puede pegar en cualquier parte, lo puede poner de, es un adornito, o puedes sacarle esto y reutilizarlo para volverlo a mandar con una notita, con lo que le guste mandar. Y también se pueden utilizar, ya os digo, para de cualquier temática, pues para entregar dinero, para un regalo, para cualquier cosa. Esto me falta terminarlo, a ver si se seca. Cuando se seque, a este le terminamos esta parte y a este le terminamos los laterales. Y ya está, nada más. Bueno, era solamente para enseñaros cómo decorar unos sobrecitos. En este caso es temática Navidad. Pero que os iba a decir que la tienda Creative Pat Store, Creative Pat, me mandó un montón de cosas. Pero claro, de Navidad, por ejemplo, no tenía temática Navidad, ni de Halloween. Entonces yo lo he ido utilizando pues como mejor me ha parecido a mí, pero sí que tengo, verdad, temática Zen, temática de más verano, muy muy verano. Entonces haremos, aunque yo le dije que íbamos, que bueno, ellos me dijeron, o normalmente te dicen, yo ya no recuerdo porque hace tiempo que me lo mandaron, creo que vamos a seguir colaborando. O sea, yo voy a seguir haciendo trabajo con sus productos, y cada vez que saque los productos y hago un, es como si fuera una colaboración con ellos,
porque realmente me mandaron producto, la verdad. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Mira, hoy estoy sentada aquí en el campo, en un tocón de una palmera que se comió un escarabajo picudo. Y esto es lo que ha quedado de la pobre y mal lograda palmera. Pero hay que tener muchísimo cuidadito con las especies que no son autóctonas, que son especies invasoras. Espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a like, que me comentéis y si queréis compartir, compartid. También aquí debajo tenéis una campanita que si le dais, pues os suscribís al canal y YouTube, cada vez que yo suba un vídeo, bueno, yo, Susurro del Papel, suba un vídeo, os avisará con una notificación. Pues nada, cuidaros y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Kikiri, que te diga! We know the scrap.